Como la lechería, la quesería, y cada uno tiene su historia, como la de Brigitte y Daniel, una pareja de emprendedores que arrancaron con muy poco y hoy en día son pioneros en la elaboración del queso azul. Vamos a compartir un día con ellos en su establecimiento La Brida. Y vende hamaca y serenidad de siesta, rumiando ajenas al mundo, vienen siguiendo la huella. Una foto en blanco y negro, las vaquitas holandesas. No hace falta que las traigan, no hace falta que las traigan, solitas buscan la senda. En la hora del ordeñe, tal parece que supiera que vida la del tambero, rutinaria por demás. No hay feria ni día feo, de un enero al otro enero, cuando es hora hay que ordeñar. Y más cuando el tambo es chico y el tiempo suele ayudar. La primera tarea del día es el ordeñe, así que vamos a acercarnos por acá, que seguramente ya los encontramos trabajando. Unos hinchan y otros vuelan. A ver si encontramos a Brigitte por acá. De la ubre hasta el yogur, sea máquina o a mano. Hola, ¿cómo te va? ¿Te agarramos el gusto? ¿Cómo andas, Rocío? ¿Andas bien? Bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Acá todo trabajando? Bien. Un poquito. Está bien. Hola, ¿cómo andan? ¿Arrancaron con ordeñando? ¿Está la señora ya está ordeñando? ¿Sí? ¿Está? ¿Quieres pasar? Bueno, dale, bárbaro. Mira, ahí ella está. Sí. Lavando las vacas, ya está en las últimas. Sí. Está lavando las vacas. Aquellas están ordeñando. Ahora hay mucho barro y entonces, sí, bueno, hay que darle una buena limpieza, lavada a las vacas. Sí. Y bueno, y ya ahora cuando terminen aquellas, les pone la pezonera esta y capaz que va a entrar alguna más, porque quedan algunas allá. Y bueno, esa es la rutina del ordeño. Está bien, ¿cuántas vacas tienen? Ah, hay 20 más o menos en producción. ¿Viste que hay vacas de dos colores? Sí. Nosotros ordeñamos vaca Jersey, sí, o Kiwi, que es la cruza de Jersey y Holando. Eso nos da un tenor de grasa y proteína más adecuado para el tipo de queso que elaboramos. Entonces todos los quesos lo hacen con la mezcla de las dos. Sí. Sí, sí, se ordeña todo junto, va a un, sí, tanque de frío, que ahora si querés lo vemos. Sí. Y de ahí después se transporta a la sala de elaboración y bueno, se hace el queso azul. De la ubre hasta el yogur, sea máquina o a mano, en los tambos no hay misterio. Echar más arroz que caldo. La alimentación de las vacas es a campo principalmente, praderas y algún verdeo se le llama, es a la siembra que se hace en el año y dura una estación o dos con suerte. Además se les da fardo, el fardo es el almacenaje del pasto cuando hay más producción de pasto que en primavera, hay exceso de pasto para lo que las vacas pueden consumir. Entonces se hace reserva para el invierno, que en el invierno el pasto siempre falta. Sí, escaso. Y es lo que comen. En nuestro caso es pasto que se almacena seco. El fardo, ¿viste los rollos grandes? Sí, sí. Bueno, algunos de esos rollos están envueltos en un nylon, entonces hay un proceso especial. En nuestro caso se seca previamente porque da mejores características para de la leche para nuestro queso. Claro. Y bueno, y lo otro que se da como alimentación es ración acá en el tambo. ¿Qué están comiendo ahora? Claro, ellas entran
hay un baldecito con unos kilos de ración, sí. La ración es a base de maíz, uh-huh. Una ración que conseguimos en una cooperativa aquí de la zona, sí. Y este, y bueno, obviamente ellas les gusta la ración, entonces entran derechito a comer. No, no en todos los tambos se les da ración en el momento del ordeño, en algunos casos es posterior. Nosotros acá en este tambo, como es chico, nos facilita bastante. Claro, la leche va por el caño del medio, sí. Cae a este recibidor y del recibidor cae al tanque de frío, previo filtro, porque sí. Por más que se ponga cuidado, siempre hay una cosita. Basurita, sí. Entonces se pone un filtro de papel y este, se almacena ahí y después con este tanque la bombeamos y la transportamos. Ahí va, a la cosecha. ¿Cuántos litros de leche se ordeñan por día más o menos? Y mira, ahora estamos en 300, 300 y algo más o menos, 320, 330. ¿Ah? Es una producción muy chiquita. Tambos tan chicos no hay casi en Uruguay. Sí. Digo, hay, pero es, bueno, otros productos que sí, se hacen. Sí. Básicamente se hace queso artesanal. Claro. Esto es una quesería artesanal. Sí. Porque en Uruguay, para hacer quesería artesanal, tenés que producir y elaborar tu propia leche, la leche del premio. Claro, para que te califiquen de esa manera. Sí. No importa el tamaño ni la tecnología que uses en la elaboración para ser artesanal, sí. Pero sí que la leche esté producida en el premio. Etapa. Se trae la leche para acá. Después que se transporta la leche, sí. Comienza el proceso de elaboración mismo en el tacho, que ves que tiene una forma diferente. No convencional, digamos, a lo que son los tachos de otras queserías artesanales. Son redondos, justamente, sí, que son profundos. Tinas redondas, un poco más hondas. Este acá es alargado porque la cuajada, como se trabaja la cuajada, no conviene que haya tanta profundidad, sino menos, sí. Como en este caso. Porque es una cuajada muy tierna, de grano grande, el proceso demora algunas horas y en un volumen tan alto, básicamente, claro. Como en un tacho profundo, se apelmazaría esa cuajada. Y para este tipo de queso, que además se agita la cuajada a mano, porque es una cuajada muy tierna, no como en esos otros tachos que permiten otras variedades de queso, un agitado mecánico, en este caso no, se usa el agitador mecánico durante el primer tratamiento de la leche, después que se cuaja, sí. Se saca el agitador y de ahí en más es todo manual el proceso. Los otros quesos, los granos de cuajada pueden ser como un grano de arroz, incluso un queso de grana, un queso sí. Semiduro que después se transforma en un duro, un parmesano, un esbrins. Y eso hace que esa cuajada tan chiquitita la puedas agitar con un agitador. En este caso, no. A mano. A mano. Es un grano de un tamaño de nuez cuando está pronto para pasar a los moldes. Perfecto. Para que veas la diferencia de un grano de arroz a una nuez. Una nuez. Que se pasa a los moldes y sí. Se deja ahí cuánto tiempo ahí los está. Moldes. El queso está esta tarde, no muy tarde, a media tarde, va a pasar del tacho a los moldes porque en el proceso se agrega el cuajo, los fermentos y el moho. El cuajo es una enzima que cambia la leche líquida como la conocemos después de unos minutos, un poco más de media hora, pasa a ser como un flan. Toda la tina que tiene leche, vos la ves y está como gelificada. Sí. Lo que sigue después es el corte de esa cuajada en cubos, en tres dimensiones en nuestro caso lo hacemos, sí. Dos verticales y una horizontal. Y a partir de ahí empieza el proceso de pérdida de agua de ese grano. Pero además de los fermentos que lleva este queso, sí. Llevan la mayoría de los quesos, a este se le ponen esporas de un hongo que se llama Penicillium roqueforti, porque acá hacemos queso azul, claro. El más conocido de los quesos azules es el roquefort. Acá no hacemos roquefort. El roquefort es un queso hecho en determinadas condiciones, en Francia, condiciones muy específicas. Todo el que no se haga en esa zona no es roquefort. No.
O sea que los quesos que normalmente consumimos en Uruguay son quesos azules. Que hay diferentes variedades, pero la gran masa deben ser queso azul. Justamente, el nombre genérico es queso azul. Estas esporas son microscópicas. Y para que tengas una idea, a rasgos generales, con una cucharadita de té, hacemos los 600 litros que vamos a elaborar hoy. Porque está muy concentrado, muy concentrado. Cuando vos pasas el queso del tacho a los moldes, sigue siendo un queso blanco. Y después, en el proceso, las esporas, estas que son como las semillitas del hongo, empiezan a desarrollarse porque se le dan las condiciones para que se desarrolle. Y entonces, sí, a los 15 o 20 días vos cortás un queso y tiene las características manchitas azules del queso azul, mal llamado generalmente Roquefort. Sí. Ahora vení, que te muestro los quesos que se están salando y las otras partes del proceso. Perfecto. Pasa. Permiso. Aquí estos son los quesos que se estaban salando recién en la mesa. Están acá, van a estar acá hasta pasado mañana, donde se les hace otro salado. Estos están en esta etapa, en esa etapa. Sí. Se salan con sal gruesa, sal apta para consumo humano. Sí. Como la sal gruesa que usamos en casa, un poquitito más fina, sal entre fina, es un poquitito más fina. Y después que están salados, después de dos salados a cada elaboración, en cada una de estas pilas hay una elaboración, se pinchan los quesos. ¿Por qué se pinchan? Se llenan de agujeros. El queso azul, como vimos antes, se le agrega un hongo en la masa, en la leche que pasa a la masa del queso. Ese hongo, para que se pueda desarrollar en el interior del queso, como vamos a ver en el producto final, necesita oxígeno. Y por eso los quesos azules se pinchan. Y si mirás acá, acá están todos pinchaditos. Estos están pinchados, ya tienen sus dos salados, se pinchan, se acomodan en la estantería, van de costados porque se pinchan en las caras planas. Si esas caras planas estuvieran apoyadas en la tabla, no entraría oxígeno, perderíamos una cara para intercambiar oxígeno. Claro. Entonces se ponen de costado. Y si no se pinchan los quesos, por más que está la semilla, la espora en el interior, no se puede desarrollar porque precisa oxígeno. Después que se desarrolló, viene la segunda etapa en la maduración y ahí el hongo empieza a liberar unas sustancias que se llaman enzimas y esas son sustancias químicas y esas enzimas son las que actúan en la masa del queso, en la grasa y la proteína y le dan las características de sabor, aroma y textura. Cuanto más tiempo pasa, el sabor y las características del queso se siguen desarrollando porque esas reacciones continúan. Sí. Nosotros tenemos distintas vías de venta. Tenemos distribuidores que venden en distintas partes del país. Aquí en la zona, en algunos lugares distribuimos directamente, en algún supermercado de la localidad, a las granjas que les venden a turistas. Y también vendemos en supermercados en Montevideo y bueno, y a través de distribuidores en restaurantes. El queso normalmente lo vendemos con 30 días de estacionamiento. O sea, creció el hongo, lo envolvemos en aluminio y a los pocos días lo vendemos, eso para el mercado más por mayor. Claro. Igualmente tenemos queso acá más estacionados de 2 y 3 meses que vendemos a particulares que vienen a comprar acá y que es gente que le gusta un queso más estacionado porque yo creo que el queso gana, realmente cambia mucho, ustedes después lo van a poder probar. Y entonces también tenemos un queso un poco más estacionado de entre 2 y 3 meses. Thank you.
donde se lo tenemos con aluminio. Ahí va, permiso. Una cosa que me olvidé de decirte es que cada partida está loteada. El lote es la fecha de elaboración. Eso está en el queso. Sí. Estos acá están para envolverse, por eso están acá. ¿Ves el lote acá? 20 del 9, en este caso. Ese lote después se pone una fecha. Sí. Porque, ¿qué pasa? Cada partida se sigue por si hubiera algún problema o por si está muy buena. Claro. La reservamos. Sí. Y si no, sería todo un montón de queso que no se. Claro, para identificarlo. Claro. Como el proceso es bastante largo, hay que identificar. Para saber en qué etapa del proceso está. Entonces están envueltos en aluminio, envolvemos en hormas enteras, como tenemos allí, o en mitades. Porque como también. Esas. Y acá está estacionándose. Acá es la última etapa. El queso, después que se envuelve en aluminio, cuando va a salir a la venta, se etiqueta, se le pone una bolsita, se pone en cajas y se vende. Y ahora tenemos dos etiquetas. Esta es la tradicional, que es el queso que sale más fresco. Y esta negra es para el queso más estacionado, este que yo te digo que en general vendemos acá en casa. Claro. Porque el queso tiene una serie de cambios que si la gente no los conoce, piensa que no está bien el queso. Y en realidad es cuando está más rico. Este queso es un queso fresquito. El hongo ya se desarrolló. ¿Lo ves ahí? Sí. ¿Ves los pinchazos? Este está cortado hace tiempo, entonces ya se le formó un honguito blanco, que es normal. ¿Ves que está limpito? Y este queso tiene 3 meses, tiene unos cambios en la cáscara que quien no está acostumbrado piensa que se está poniendo en mal estado, y es cuando está mejor el queso. Es cuando vos te gusta. Claro. Además de esto, de lo que vemos, empieza a formar agua que se junta en el envase. Entonces, si la gente lo viene a comprar acá, nosotros podemos explicarle todo eso. Pero si lo largamos al mercado así, sin la explicación. Sí, o si lo tiene en su casa, lo tiene en la casa y lo deja un tiempito cuando lo va a ver. Ahí está. Cuando la gente viene acá y compra incluso el fresco, le digo, mira que puede madurar, te va a pasar eso, está todo bien. La gente en general lo acepta y si no, compra menos y lo come fresco si no le gustan los cambios. Sí. Y para identificar el producto de afuera es que tenemos una etiqueta negra y una etiqueta azul. Bueno. La azul es para el queso más fresco. Fresco, que estamos hablando mínimo 30 días. Sí. Y la negra es para el queso que tiene 3 meses. Aunque parezca poco tiempo, esos 60 días, es impresionante los cambios que hacen en el queso. Se ve de afuera y se ve cuando lo comes también. Muchos cambios hay. Es pocos días, para otro tipo de productos, capaz que 60 días no es nada, para acá es vital, es mucho el cambio. Entonces, pegamos la etiqueta, el queso, como te explicaba, está loteado, y bueno, va a la fecha de vencimiento de acuerdo al lote, que es la fecha de elaboración, y fecha de vencimiento, lo que yo te explicaba hoy, no es que el queso se ponga feo y no lo puedas comer. El vencimiento es algo que hay que poner porque el reglamento bromatológico te exige que tenga un vencimiento. Pero no es que pasó el vencimiento y no lo puedes comer. Lo que puede pasar es que esté demasiado desarrollado el sabor y entonces digas, bueno, no me gusta más. Sí, pero está bueno. Pero es por eso. Claro, pero no es que te vaya a hacer mal, que te vaya a dar dolor de panza, no. Sí. Porque si el queso inicialmente no tenía problemas de salubridad, digamos, tampoco después cuando madure. Pero tal vez está demasiado desarrollado el sabor y a la persona que lo consume no le gusta. ¿Cómo arrancaron con el tema del queso? Mira, arrancamos hace unos cuantos años haciendo las primeras pruebas, porque queso azul en el Uruguay no se hace. Sí. Se había hecho una vez, después se dejó de hacer y bueno, ahora hace añares. Y las primeras pruebas
traíamos leche de un vecino, teníamos un tachito chico que me había prestado mi prima, la cámara era una heladera vieja de esas Bombé, que sí. Daniel había conseguido en un remate, y ahí arrancamos. Fue toda una alegría cuando en la primera partida el hongo creció adentro. ¡Ay, qué bueno se desarrolló el hongo! Es queso azul. Claro. O sea, no es queso azul. Sí. Y el tambo lo empezamos medio en forma casual. Teníamos acá unas vaquillonas en el campito. Sí. Nos dedicábamos a otra cosa. Daniel criaba nutrias. Yo trabajaba afuera en la industria láctea. Sí. Y nomás se pasa el toro de un vecino y cuando quisimos acordar teníamos terneros, vacas, no teníamos ni idea de cómo ordeñar. Ah, claro, porque preñaron las vacas que tenían. Claro, pasó el toro, sí. Y esas vaquillonas estaban ya para ser preñadas, quedaron, sí, preñadas. Y un día miramos, ay, mira, el perro negro que teníamos, está allá, sí, en el campo. Y a la luna miramos y estaba acá al lado, era un ternero que teníamos. Ay, claro. O sea que ya teníamos vacas. No sabíamos cómo se ordeñaba. Y ahora no queda otra. No, claro, ahí había que echar para adelante. Sí. Y esa primer vaca resultó ser muy buena, porque si esa primer vaca nos hubiera, no sé, lastimado o algo, sí, porque como no sabíamos nada, pero no, resultó ser re buena, entonces nos dio impulso para seguir. Bueno, y ahí con ella practicaron a ver cómo. Claro, justamente. Después fuimos, en esa tanda había tres vacas preñadas. Sí. Tres vaquillonas, bueno, parieron las tres, las ordeñábamos a mano, después compramos una ordeñadora chiquita, a balde, que es, bueno, un sistema muy antiguo, pero que para nosotros fue ¡wow! ¡Qué bueno! No tenemos que ordeñar más a mano. Y bueno, y de a poco después fuimos creciendo, ya yo dejé los trabajos que tenía en la industria, sí, digamos, nos dedicamos a esto, Daniel se focalizó en esto también, y acá estamos. ¿Y ustedes se criaron en el campo? Mira, en mi caso sí. Siempre vivimos en el campo, a ver, en el campo que de colonia, ¿no? Sí, sí. No es un campo de muy vasto y muy lejos de, sí, nada, de centros poblados, porque acá colonia está, tiene muchos pueblitos, claro, es una característica del departamento. Cuando yo era chica vivía sobre la ruta 2, a mitad de camino entre Rosario y Cardona, ahí papá y mamá rentaban un campo, después, pero ellos eran de acá, originarios de esta zona. Sí. Después, bueno, nos mudamos para acá y yo hice la escuela y terminé la escuela acá en Valdense, hice el liceo acá, después estudié en Montevideo, me volví, al principio trabajaba en la industria, sí, y bueno, y después arrancamos con este emprendimiento. Y Daniel es de acá, también de la zona, sí, su familia no es del campo, pero bueno, el abuelo de Daniel tenía una viña y Daniel se dedicó un poco a eso, o sea que... Y bueno, está después mezclado, sí, un poco, sí, con todo. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es criar a tus hijos ahora que andaban ahí en la vuelta? ¿Cómo es criar a tus hijos acá en este medio? Mira, para uno es una tranquilidad muy grande, ¿viste? Porque como hablábamos hace un rato, los chicos de chiquitos iban a la escuela en bicicleta, ¿viste? Te da una libertad que tal vez en otro lado no tenés. Sí. Entonces, y además, eso de que es una comunidad muy chica, Valdense es un pueblito, es como que entre todos nos cuidamos. Porque viste que te conoces con los vecinos, tiene sus cosas, muchas cosas tal vez no tan buenas y muchas cosas que sí son buenas. Sí. El hecho de ser una comunidad chica es como eso, nos cuidamos entre todos. ¿Eso también ayudó para el tema de la producción y el boca a boca, vender el producto? Claro, a ver, no tanto acá, la localidad al ser muy chiquita no se consume mucho, sí, sino que más bien eso es a nivel del país, sí, y sí, el boca a boca vende. Irte, por ejemplo, para la ciudad y decir, bueno, vamos a ampliar la industria, vamos a poner una quesería más grande, más industrial en la ciudad, con más producción, va a generar más ingresos. ¿Qué te parece esa idea? No, no nos atrae con Daniel porque, digamos, cambiaríamos nuestro estilo de vida y este es el estilo que elegimos. Sí. De hecho, nosotros antes teníamos otras ocupaciones y nos volcamos por esta. A ver, cuando uno arranca no sabe si le va a gustar, pero en definitiva esto se va firmando porque nos gusta, sí, y entonces te diría que no. Hacemos lo que podemos él y yo, tenemos algunas personas que nos ayudan y está. Y así vivimos y nos gusta esto, lo elegimos. Ahí, bueno, muchísimas gracias Brigitte por... Me encantó que vinieran. Cuando, sí, quieras volver. Bueno, muchísimas gracias por mostrarnos, abrirnos las puertas de tu casa, de tu familia y también de esta producción que son pioneros en esto y que la verdad es que. Hay mucha gente que hace cosas así, sí, en el Uruguay. Sí. Lejos estamos de ser los únicos. Sí, sí, y está buenísimo
que haya gente como ustedes que lo quiera difundir. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, saludos a tu esposo. Dale, dale, serán muchas gracias. Gracias a vos, que pases bien. Chao, chao. Hasta luego. Seguimos camino a ver con qué más nos encontramos en la unidad.